Sí, vamos, vamos. Eh, les contamos que el diputado Colorado, Gustavo Sudía, Subía también precandidato a la presidencia, eh, propuso que se modifique la ley integral de violencia basada en género, porque creó excesos en la cantidad de denuncias que eh, entiende que las mujeres podrían denunciar falsamente algunos de estos delitos sin sufrir consecuencias penales, lo que despertó críticas tanto de los movimientos eh, feministas y sociales como desde la oposición. Para hablar sobre esta propuesta, entre otras cosas, ya recibimos en nuestra mesa a Gustavo Zubí, diputado del Partido Colorado y también precandidato a la presidencia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido, Muchas gracias. Días, ¿qué tal? Vamos a, a empezar por esto, ¿no? Esta, esta idea de eh, modificar la ley de violencia basada en género, justamente. Eh, por el asunto de las denuncias falsas o las presuntas denuncias falsas, ¿por qué surge este, esta, esta iniciativa? ¿Hay un, algún, algún este número que se haya constatado? En fin, ¿cuál es el, el motivo principal? No, números no hay. Ha habido sí cambios de opinión. En un principio, determinados activos feministas habían negado la existencia de denuncias falsas. En un, las últimas visitas que tuvimos en el Parlamento este año, con motivo de la sanción de tenencia compartida, estos grupos aceptan la existencia de denuncias, no cuantifican, es muy difícil cuantificar la falsedad, porque además el sistema jurídico no sanciona en el momento actual la eventual falsedad. Voy a referirme a un ejemplo concreto, la llamada violación del cordón, que motivó de todo tipo de desastres, fue vinculada a la acción del periodista Nacho Álvarez se libró orden de allanamientos contra el mismo, el fiscal Iglesias encargado de ese tema voló de la fiscalía con un sumario separado del cargo, es decir, hubo consecuencias de todo tipo. En la violación del cordón fueron sobreseídos, absueltos los eventuales encausados. La pregunta es, la persona que hizo la denuncia con los audios que manifestaban, podemos discutirlo, pero es un hecho bastante notorio de que había audios que publicó Álvarez que manifestaban la inexistencia del evento delictivo. La pregunta es, ¿hubo sanción para esa persona en virtud de lo amañado de la denuncia? La respuesta que yo tengo hasta el momento es no. Y bueno, ese ejemplo, para poner uno de los ejemplos más sonados, indican de que se ha articulado una legislación que se ha ido de rosca. Mi expresión popular para este tema es nos pasamos de rosca. Lo primero es reconocer que la situación histórica de la mujer ha sido una situación de sometimiento, por supuesto, y el Uruguay ha estado adelante de muchas legislaciones. En el momento actual, a nivel comparado, otras civilizaciones, ahora estaban ustedes dando noticias del tema de Israel, las informaciones que tenemos de las civilizaciones islámicas es de un maltrato permanente hacia la figura de la mujer institucionalizado. Así que hay que reconocer el tema de la, la, la situación de prevalencia masculina que históricamente ha habido. Hay que reconocer derechos, sí, pero discutamos en los justos términos, no nos pasemos de rosca. Y esta ley de violencia contra la mujer se pasa de rosca y ha desbalanceado el principio de igualdad que establece la Constitución y ha vulnerado otros principios carísimos para el derecho penal. Tengo una duda con respecto al, al asunto de las denuncias falsas porque se, se ha hablado mucho sobre este tema. Incluso la diputada María Eugenia Rosselló incluyó en la ley de tenencia compartida eh, un, un artículo que plantea justamente este tema. Es eh, distinto porque es de un progenitor a otro, pero bueno, básicamente el, el espíritu es el mismo. Eh, ¿Te basás en, en esta idea de la diputada Rosselló para, para incluir este, este, para este cambio en la ley? Esa es la primera pregunta. Y la otra es... Eh, ante una denuncia falsa, ¿no se puede aplicar el falso testimonio que ya está previsto en bueno, la normativa? A la primera ha habido numerosas informaciones referentes a la existencia de denuncia falsa. Y a la segunda, el artículo 179 del Código Penal prevé la calumnia o simulación de delito, que es quien pergenia dolosamente una falsa denuncia. Pero tiene que tener animosidad esa actitud. Tiene, tiene que, que ir... tener dolo. Es decir, la intención marcada de vulnerar un Bueno, precepto eso hay que delito. comprobarlo también. Bueno, pero vamos a. El artículo 59, para empezar con los artículos concretos. Sí. El 59 de la Ley de Violencia contra la Mujer establece, básicamente, que siempre que una denuncia presente verosimilitud, no habrá responsabilidad de tipo alguno. Entonces, la, pregu... la primera pregunta es: tenemos el artículo del Código Penal pero tenemos un artículo posterior que dice que si es verosímil, no habrá responsabilidad alguna. ¿Cómo los conectamos? Primero, ¿qué significa verosimilitud? Significa similitud con la verdad, similitud con la vero. Bueno, esa similitud con la verdad no es existencia de verdad. Yo puedo dar similitud a hechos falsos, por supuesto. Todo estafador pergenia su maniobra a partir de... De la, de la verosimilitud de su planteo. Exonerar de responsabilidad por la verosimilitud, y comenzamos con un primer calificativo fuerte, es una barbaridad. Ahora, tengo, tengo una duda respecto a eso, porque no, no, no me parecen necesariamente contradictorios uno, uno con el otro, porque si hay verosimilitud de, de, de verdad, digamos, porque la, la cuestión tiene que ver con esas situaciones en las cuales... No necesariamente se demuestra que la denuncia es falsa, sino que no se puede comprobar que la denuncia sea verdadera. Entramos en un limbo, en, el, en esa situación, donde hay que ver eh, cuál es eh, la, la responsabilidad, en definitiva, si es que no se llega a poder comprobar el delito o hay otro delito que es la simulación. Si yo compruebo el dolo y estamos ante una simulación de delito, ya no sería verosímil, porque. En la medida de que yo puedo comprobar que estoy eh, falseando una denuncia porque tengo pruebas para decir hay dolo, estoy simulando el delito, eh, ya, ya la, la, la denuncia no es verosímil. No sé si me explico. Parcialmente vamos a explicar cuál es la razón uh -huh. también de ese artículo. Establecer la verosimilitud. En la legislación islámica, una mujer hace una falsa denuncia contra un hombre, no la puede probar y hay azotes de por medio. Vamos a ir al caso extremo, absurdo. Para... Bueno, les no, estoy planteando... pero... sacar. A ver, señores, si entienden el absurdo, uh -huh. podemos ir de a poco entrando a en el razonable. Ese absurdo tiene algo que ver con lo que estamos hablando. En la medida que alguien hace una denuncia, si no puede probar sus dichos, no necesariamente en este como en otros delitos tiene por qué tener una responsabilidad. Por eso me estoy acercando uh -huh. al planteo. El tema es cuando tenemos la existencia de dolo. A ver, en la violación del cordón, ¿recuerdan ustedes los audios que pasaba Nacho Álvarez, donde la mujer se reía y tomaba una serie de actitudes clásicamente de consonancia con lo que estaba realizando y sin embargo hace una denuncia penal? Es decir, necesitamos algo más que una grabación. Hoy está siendo indagado todavía Álvarez por el tema de la difusión de esa información. Pero esa información, que yo recuerde, daba a entender claramente la existencia de una voluntad conjunta con los jóvenes que fueron en definitiva puestos en prisión. Termino. Por supuesto que probado el dolo tendría que ser automática la responsabilidad penal. Pero este artículo establece que no habrá responsabilidad si hay igualdad, similitud. Tendría que haber sido, y proponemos nosotros probablemente completarlo, siempre y cuando no sea probado el dolo. Si no, nos quedamos nada más que con la cara del problema y no entramos al fondo. No puede ser que la verosimilitud sea automáticamente una extensión de responsabilidad. Tiene que haber responsabilidad para cuando se pruebe el dolo. Ahí está. Me, la duda que, que se me genera acá es: en eh, los casos de mm, violencia de género o violencia intrafamiliar. Muchas veces la prueba es lo más difícil de obtener. Mi duda en esto es si con esta, con esta modificación, que no me parece, incluso quiero decir esto antes para que no se malinterprete, no me parece mal que se, en todo caso se penalice cuando existe una denuncia comprobadamente falsa, pero no de alguna forma desestimula a una persona que está atravesando una situación de violencia eh, en, de género el hecho de no poder probarlo y que, y que incluso pueda caer en ese lugar de que se considere que está, que está mintiendo, que y está falseando? Te contesto con una pregunta que no es mi estilo, pero a ver, ¿y no hay que desestimular la falsa denuncia? No estamos ¿Puedo? dando con esto. A ver, ¿no es carta blanca para que denuncie sin responsabilidad alguna? Si yo digo que si hay verosimilitud y denuncio, no soy responsable, ¿no estoy abonando el terreno para que efectúen denuncias la persona? Mi pregunta es: si en la medida que se confirma el dolo. No cae la verosimilitud. Pero acá no establece eso el artículo 59. Establece que si hay verosimilitud, no interesa discutir la existencia de dolo. Y en eso, de alguna forma, deroga el artículo 179 del Código Penal, que es lógico. Pero, Cuando pero, hay... para, para pero vamos a ponernos de acuerdo. Para ¿vale? comprobar el dolo es, es en tener la, 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 la prueba de que yo inventé la denuncia. Si yo inventé la denuncia, la denuncia ya deja de ser verosímil si yo tengo la prueba de que la inventé. No. Una estafa es verosímil, aunque se compruebe por el juez que es estafa. La verosimilitud es un formato acartonado de presentación de algo. Sigue en pie mi pregunta. La violación del cordón, la mujer que hizo la denuncia, ¿recibió algún tipo de responsabilidad penal? Ahora, vos me podés decir, quiero más. Tenés la grabación donde la mujer se ríe junto a los jóvenes... En el bueno, pero eso es relativo. Estaba en una es situación una, de vulnerabilidad es una grabación parcial. Con, con alcohol de por medio. Me parece que no, no se puede ser... Este, tan radical en decir que el dolo está estrictamente confirmado en esta situación además, o en otras. Pero además es una. No, es, podemos ponernos a dudar no es de cualquier. No, no tenemos al homicida con el cuchillo en la mano y podemos dudar, por supuesto, como en las no, personas. No, no, de, tampoco creo de, que la comparación se sea eh, análoga a eh, igualarlo con un estafador, como ya mencionó dos o tres veces en lo que va a la. Una falsa denuncia es una estafa. Bueno, es una estafa pero, procesal. Creo que, que yo... creo que la situación el... de violencia de género implica otras complejidades que no hacen que la interpretación sea tan lineal como para identificar tan rápido el dolo o igualarlo con un estefado. La pregunta que yo hago: ¿estamos o no estamos de acuerdo que este artículo debería de ser completado cuando existe verosimilitud en la medida que no se pruebe el dolo? ¿Complica a alguien entender.? De que debe de ampliarse para que no quede una interpretación que hoy por hoy se articula, lamentablemente. Porque si no estamos avalando la falsa denuncia, estamos avalando que por la situación de la mujer, que siempre se ha hablado que tiene mayor debilidad procesal al enfrentarse jurídicamente con el hombre, le estamos dando changüí y changüí y changüí. No, démosle justicia y equidad. En mi carrera de fiscal, 39 años, pedí centenares de procesamientos de hombres violentos. Por favor. No empecemos otra vez como aquel tema de la ¿se acuerdan de la violación de la mujer? Que sigo ratificándome. Hay violaciones donde la violencia no está presente. Sigo, para, por cualquier problema que haya, si querés lo veremos ahí. Pongamos no vamos a de nuevo en ese tema. No no, 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 no le vamos a no. dar el gusto de entrar en esa discusión. No. De un, nuevo. Tema, eh, un tema que nos separó y lamentablemente acá también estamos con temas que nos separan. La vulnerabilidad de la mujer termino. La vulnerabilidad no lleva a que nos pasemos de rosca y hoy existan falsas denuncias como Esa modificación concreta que usted este, plantea, que a mi forma de interpretarlo, pero yo no, no entiendo estos temas, es este, parecería ser redundante, ¿no? Pero suponiendo, eh, la verosimilitud, siempre y cuando no exista el dolo, para usted no generaría el riesgo de que denuncias que puedan ser verdaderas. En la medida que no se pueden comprobar por la falta de pruebas, supongan un riesgo procesal para la mujer. No, porque tiene que probarse el doble. Ahí está. Así que hay una prueba necesaria que debe de hacer quien se llama responsabilidad. Uh -huh. hoy, hoy hay una contradicción sustancial entre el artículo uh -huh. este 59 y la, el artículo 179 del Código Penal. El artículo 3, a ver si podemos cambiar. Sí. En caso de duda sobre la aplicación de la ley, prevale prevalecerá la interpretación más favorable a la mujer. Cuando hay duda respecto a lo que dice la denunciante y lo que dice el denunciado, esa duda se soluciona dando prevalecencia a la posición de lo que dice la denunciante. Se vulnera un principio del Código Penal Tradicional, el indubio pro reo, no indubio pro denunciante. ¿Y acá cuál sería la modificación? Y la modificación sería en la, nuevamente un aditivo. Haciendo referencia que existe capacidad para hacer prueba en contrario en la medida que eso sea posible. Ahora, ¿no sería prudente para legislar con efectividad, conocer bien los números de cuántas ¿Cómo denuncias? Con... Y bueno, ¿Cómo hacer, el hacer el esfuerzo por medir o aproximarnos a, a conocer no. cuál es, cuál, qué porcentaje de las denuncias que se realizan son falsas para después sí seguir con el proceso y de Yo la le pregunto, acción? ¿y si hay dos denuncias falsas nomás en un año, qué? Por eso, como son dos, no hacemos una modificación legal. ¿Pero le parece prudente legislar sin conocer cuál es el universo en el es que estamos trabajando? ¿Cómo conocemos el universo de la mentira cuando la mentira no es sancionada? ¿Cómo lo conocemos? Y bueno, pero está... ¿Cómo eh, lo conoces? Eh, Pero tú mismo pusiste el ejemplo de la violación de. Ejemplo acuerdo? cualitativo y no cuantitativo. Las pro... Vuelvo a repetir: los propios grupos feministas que nos fueron a visitar en el Parlamento. Primero negaban, en las primeras aproximaciones, la existencia de estas falsedades en la denuncia. Después se refirieron a que son pocos los casos. Nos llamó la atención esa variación. Pero vuelvo a repetir: ¿cómo probás la falsedad cuando la falsedad está exenta de responsabilidad si tiene verosimilitud? Bueno, es un tema de calidad que hay que legislar. En eso hay varios otros artículos. De Tengo una duda, no me, no me quiero poner demasiado este, pie, pie letrista, pero ayúdeme a interpretar. Usted dice el artículo 3. El artículo 3 dice: eh, el, el, es sobre la interpretación y la integración. Y dice. Para la interpretación e integración de esta ley se tendrán en cuenta los valores fines, los principios generales del derecho y las disposiciones de la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Cita otras disposiciones y si después dice lo que usted señala, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. Este, este artículo en concreto no refiere a que en caso de duda sobre el marco interpretativo tomar las leyes que tienen que ver con violencia basada en género. Pienso en una discusión, no sé si aplica, pero si es un homicidio especialmente agravado o es un femicidio. Y entonces en caso de duda que se aplique la versión con perspectiva de género o, o el marco normativo basado en violencia este, basada en género. Hacen no, no... Una pregunta de una dimensión extensísima porque hace referencia a normas y... legales supra. Y por supuesto, tú podés, siempre que hay un discurso falaz, no es que sea tu caso, uh -huh. nominás la existencia de cumplimiento de la Constitución, de los marcos No, no, mi, mi, mi pregunta es: si, si el artículo a lo que refiere es a invertir ese, ese principio del la derecho. De la que, prueba. Que, este, ahí está, no, ahí está, indubio pero reo, ¿no? En favor del, 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 del reo en este caso, o implica o se pregunta sobre qué marco interpretativo utilizar, o sea, qué leyes utilizar a la hora de juzgar un caso cuando hay dudas de si, por ejemplo, corresponde o no el marco normativo de perspectiva basada en género. Pero la ley de violencia contra la mujer establece una serie de perspectivas justamente y de tipos de violencia uh -huh. que se pueden ejercer sobre la mujer, las nomina el artículo 6 creo que es, que son como 10 tipos de violencia, al momento de tener que interpretar si esas violencias caben o no. La interpretación va a ser la más favorable a la mujer. Y el principio en la duda a favor del denunciado uh -huh, bien, no, el punto. no prevalece. Estamos quebrando un principio tradicional del derecho penal que a mí me ha molestado en innumerables situaciones uh -huh, porque digo, es, no tengo la prueba y se me escapa. Es con la que me, pierde los me mitales. muerdo. Pero me, si me he mordido toda la vida, pues señor. Que me siga mordiendo, no puede ser que se invierta, es brutal invertir. Tengo una duda igual sobre ese punto, eh, sobre ese último este, eh, punto del artículo que dice, eh, ¿prevarecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género? Si el punto estuviera la interpretación más favorable a las mujeres, me parece que sería. El, este, este discurso suyo sería más, más coherente que lo que es, porque... Es en realidad una es... petición de principio. No, eso. no. Volvemos al no, principio. Una cosa es... Una cosa es decir, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres, punto. Y otra cosa es decir, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. ¿Y qué es lo que esta ley trata? Las uh -huh. situaciones de violencia. Sí. Entonces, siempre que haya denuncias, siempre van a estar dentro de situaciones de supuesta violencia de género. Así que, la, la duda es... se presentaría en los casos donde no se sabría si estábamos o no frente a situación basada y, en género. Y si no está... Basada en la violencia de género, ¿a qué corno vamos a aplicar una ley que justamente y... se especializa en violencia de género? Entonces, es una petición de principios que hace un círculo vicioso racional. Lo que, usted lo que hay, derogar eso entonces? Lo que, hay, lo que ha habido, vamos, vamos a meter el dedito más en el enchufe todavía un poquito más, lo que ha habido sí. ha sido toda una perspectiva que violó el principio de igualdad del artículo 8 de la Constitución, porque nos pasamos de roja, como suele suceder los seres humanos, cuando algo ha estado carente. Nos pasamos de rosca para hacerlo abundante. Y oh. este pasado de rosca. ¿Y ¿A usted no le preocupa cuántos hombres violentos se pueden llegar a escudar en siempre alegar que las denuncias que le hacen es falsa? Y no me preocuparía si como fiscal no hubiera pedido centenares de procesamientos de hombres por. No entiendo supuesto. su caso particular, pero no cree que este es un riesgo que se puede concretar. Pero no es un riesgo porque es la equidad. A ver, a mí me preocupa la existencia de múltiples delitos que no son aclarados. Invierto el principio de indubio perreo. Lo interrogo al Rapiniero, tengo dudas, lo proceso igual. Bárbaro, obviamente. Vamos a estar haciendo limpieza del punto de vista delictual. ¿Y los principios qué? El hecho de desear terminar con situaciones de injusticia no puede llevarnos, por favor, si no llámenlo a Bukele que les va a explicar cómo se hace, no puede llevarnos a pasarnos de rosca para el otro lado. Lo tenemos claro, lo tenemos claro. para Terminar la frase. De Bukele me gusta el olorcito, pero no me gusta cómo está siendo el asado porque está vulnerando principios constitucionales. Pero el plato se come, come todos juntos, ¿no? claro. No, no pero el, el olorcito, que es lo que queda al final, no me disgusta. Bueno. Cuando, no puede... cuando, cuando dice el tema de pasarse de rosca, ¿no? Eh, yo quiero decir esto porque, porque no, no quiero que parezca que no, que no entiendo el, el fondo del asunto, que entiendo perfectamente el tema de las denuncias falsas y, y, y el, el objetivo de, de legislar en este sentido. Pero cuando dice el asunto de pasarnos de rosca y, y si repasamos algunos números, por ejemplo, números cerrados del Ministerio del Observatorio, del Ministerio del Interior, a eh, octubre del año pasado, ahí tenés, entre otras cosas, una denuncia por violencia doméstica, por violencia de género, cada 12 minutos. 19 femicidios, 13 tentativas de femicidios. 57% de las denuncias en el círculo pareja o expareja. Son números que rompen los ojos, ¿no? La, la cantidad de denuncias por violencia de género el año pasado fueron 35.567. 2.000 más que el año anterior y podemos seguir, ¿no? Entonces, con todos estos números sobre la mesa, que, que si no te hielan la sangre, eh, es fuerte, ¿no? No, ¿no, es, ¿No es un poco este, temerario decir que nos pasamos de rosca? No, en absoluto, porque estamos hablando de un tema de calidad y no de cantidad. Las cifras de hurto que tú podés tener ahí son 170.000. ¿Y qué? No podemos comparar un Pero, hurto con violencia Bueno, de comenzamos la famosa discusión de no podemos comparar no podemos unas comparar. lesiones personales con un homicidio. Ambos vulneran la integridad sí. de otra persona, punto. Si a ti te pegan cuando salís del canal una piña y te rompen tres dientes, el homicidio que sucedió hace dos años probablemente no te acuerdes. La vulneración de derechos es lo que tiene que estar arriba de la mesa. Bueno, ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no estamos hablando de cifras enormes en otros delitos, porque volvemos a la discusión... Como es la mujer, hay una sensibilidad especial y la entiendo, pero no puede vulnerar el marco de derecho. Pero no es que, como es la mujer, a, a, a los hombres no les pasa todo esto que yo te estoy leyendo. A los hombres les pasa, no todo quizás, pero les pasa. Hay violencia femenina claro. sobre hombres, el, es un hecho el, Las víctimas de violencia de género, las mujeres, son el 78%, casi 8 pero de cada 10. Estamos llevando 2 de cada 10 son pero, hombres, no se puede dejame, comparar. No se puede porque comparar. Exista un exceso de delitos, podemos vulnerar principios jurídicos no. de Entonces, ya está la respuesta. No podemos vulnerar y puede ser en ese tipo de delitos, y por eso te citaba otro tipo de delitos, porque los hurtos sean 170.000 no podemos cambiar el principio de indubio por reo, porque entonces encanutamos a cualquiera por la cara. ¿Y qué? Ese es el sistema para probablemente disminuyan los delitos si encanutamos a cualquiera por la cara. Probablemente disminuyan pero ¿es garantía no. constitucional? No. no y en el nada. caso de las denuncias de las mujeres, por supuesto, me cubrí, entre comillas, aclarándote que como fiscal pedí centenares de procesamientos porque, porque tiene que haber equidad, ahí, ahí, pero necesitaba eh, prueba para hacerlo. Hoy la prueba se ha vulnerado. Eh, eh, consultando con, con, con algunos este, abogados especialistas en estos temas, lo que señalaban era: una cosa es el indubio pro reo en la aplicación del derecho penal. Pero en la aplicación del derecho de familia, por ejemplo, a la hora de tomar medidas no, no, cautelares. No, no, no. Derecho penal acá. La ley de violencia contra la mujer establece figuras penales, crea nuevas figuras penales. Y, por supuesto, se aplica a toda la legislación. Y para establecer, por ejemplo, medidas cautelares. Eh vinculadas a, por ejemplo, qué pasa con los niños cuando estamos en este, una situación de una denuncia y todavía no se ha culminado el proceso, lo que dicen es, ahí hay que aprovechar, hay, hay que aplicar el indubio pro niño, o sea, ir hacia lo más vulnerable para poder aplicarlo. Fue parte de la discusión que tuvimos con él este, con la ley de, de, de tenencia, ¿no? Pero, pero, no compliquemos el partido del indubio pro niño cuando acá tenemos, estamos en violencia concretamente contra la mujer. En la violencia contra la mujer. Hay que perseguir exhaustivamente esa violencia, pero sin pasar. Uh -huh. No pueden ustedes avalar el pasaje de rosca. El no, pasaje no, no. de rosca es represión. Uh -huh. A mí que me imputan justamente muchas veces la represión a ultranza, ¿qué me vendría mejor que el principio de indubio por reo no funciona más? Vamos arriba, ¿eh? como Bukele, porque está con la piel. Tatuada ¿Entiende? adentro. Yo, bueno. eh, eh, cre creo entender, ahora usted lo dice de, de, un poco pero de manera es... provocativa, el, el, el no pasarse de roja, pero lo que está diciendo es, no, no, no está hablando de derogar la ley, está diciendo de no. tratar de mejorar algunos aspectos es que, que entiende. No es necesario que derogar la ley. Dejar una ventana para las. Este, o dejar una ventana para las denuncias falsas. Para la denuncia falsa, que, repito, ha sido aceptado expresamente, aunque en números pequeños, por los colectivos feministas. Es un hecho, es absurdo. Absurdo interpretar que porque es mujer no miente y porque es hombre es un monstruo. Es un absurdo. ¿Por qué es hombre comete más delitos violentos? Sí. Yo diría que estadísticamente eso se da. Pero no significa que abramos la compuerta y vamos arriba. Porque hay otros artículos. El artículo 80, que va a generar obviamente muchísima discusión, establece un premio pecuniario a la sanción. Son 12 sueldos. En lo personal estoy absolutamente en contra de establecer recompensa. Estamos como en el oeste norteamericano de la película. Vivo o muerto, recompensa mil dólares. No puede ser una recompensa pecuniaria por una denuncia penal. La recompensa pecuniaria vendrá a través de un proceso civil, pero no puede ser automática. Hay un artículo como el 46, donde se niegan los argumentos técnicos. Para la evaluación de los testimonios. No puede ser. Me permite. A ver, adelante. Porque en realidad el artículo 46, usted lo que dice es: eh, ¿por qué la ley de violencia contra la mujer en su artículo 46 prohíbe el uso de argumentos técnicos para valorar testimonios? En realidad no es lo que dice el artículo 46. El artículo 46 lo que dice es: en todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad ah. de sus testimonios no dice que no se, que está prohibido utilizar elementos no será técnicos. Válido. no será válido utilizarlos qué significa no será válido utilizarlos para disminuir sus sí, sí. argumentos Eso a quiere ver, decir que no se va a disminuir es someter a un juicio de análisis un testimonio que puede ser disminuir una opción o puede ser acrecentar la otra en la medida en que en mi análisis pueda tender a disminuir el testimonio, no lo puedo hacer. En la medida en que, en que yo de este testigo pueda decir no tiene la suficiente credibilidad, no lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué establecemos una restricción al método científico? Porque el método técnico está vinculado con parámetros científicos de aplicación de validez o no de testimonio. No puede ser que la validez de un testimonio esté más allá de todo y no puede ser analizado con argumentos pero técnicos. es que no dice que no puede ser analizado con una dice que, no, que, será que, que, que no será válido y qué significa? Que no será válido para disminuir el bueno, testimonio, pero no que, que no se... se puede usar. A ver, si Son yo le... Póngalo, póngalo en otro delito. Si yo dijera que en una rapiña no será válido los argumentos técnicos para dismi... disminuir la credibilidad de determinados testimonios. El rapiniero. ¿Usted no discutió hace algunos programas con ella que no, no hay violencia en las ah, violaciones? llegamos al tema, no, me pero, encanta. Pero, ¿Usted no sostiene eso? No sostengo. Digo que en determinadas sí. circunstancias, sobre todo en las violaciones o la ah, mujer ah, tiene 13, tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con el individuo de 26. Permítame dudarlo, ¿no? Bueno, que si tiene 12 años. No, no, porque... no. no si vamos a dudar de que está contentísima, yo he visto situaciones de contento. 12 años. ¿Usted la enamoramiento, por favor. Las la presencias a situaciones. Pero volvemos a manejarnos por esquemas flechados. Eh, Podemos aceptar. Pero, mi, mi pero punto... déjeme, déjeme la compañera que la veo. La veo, la veo esto hace, hace, hace Que ya sacó la katana. Meses, ¿no? No, la, no pues no uso la pregunta es, no, no ¿hay de violación o pelesis por edad? Sí. ¿La víctima puede haber estado conforme con esa relación sexual? Sí. No me diga que no, no sea mala. Bueno, no. Yo le voy Maldade. a decir que una niña de 12 años, bueno, permítame no dudar, hay, No sea principista ultranza. Hay situaciones de violación donde la víctima dio su consentimiento más allá de que no estaba en edad o que fuere... Entonces no hay violencia. Pero eso se llama abuso hay... sexual. No hay engaño, no hay violencia. Pero entonces... Volvemos a repetirlo y me encantaría ahora 15 minutos. ¿Qué más sobre... porque en ¿Me, realidad ¿Me permiten sí, cerrar sí, la pregunta? Sí, claro. Esa argumentación que está dando entonces no avala el hecho de que el silencio y la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento. Pero eso de la eso es otra cosa. Me cambió por otra parte el artículo. Estábamos hablando de los argumentos técnicos que no pueden usarse para bajar la credibilidad. El que me dice es otro. El que me dice. No, si quiere vamos va al otro. ¿No estamos en el 46. Pero el 46 es así de largo. ¿eh? Usted me está leyendo la primera parte y yo le estoy leyendo la parte final. Si quiere, pienso que esa pregunta por parte de la mesa es un poco capciosa. La mesa qué? son ustedes. No, sí, lo tenemos claro. Pero ¿por qué capciosa? porque me está analizando otro tema. Los antecedentes de la víctima. De eventuales consentimientos, pero no hacen referencia a los argumentos. Recién técnicos. reconocía que había vulnerabilidades el testimonio pero, de. de per perdón, de, porque nadie, lo pero. que eh, usted dice, no será válido utilizar argumentos técnicos para eh, disminuir la credibilidad de sus testimonios, está bien, pero hay que analizar el, el artículo en, en, en su. No, Uy. no, no me, haga, no me haga de abogado, no del diablo, casi le voy a hacer una ironía con lo que decía Milay, abogado del Papa, que eh, capaz que me equivoco. Bueno. Vamos, usted vamos a lo justo. Argumentos técnicos no pueden ser de no aplicación. No, no es un absurdo. Creo que hay porque un matiz. hay, determino, te determino. Te hay perfectamente establecido la posibilidad de sobre una persona emitir presiones psicológicas para lograr determinado formato de testimonio. Exacto, no. significa comente es con dolo. No, el punto es que frente a la vulnerabilidad que tiene un testimonio. De violencia basada en género, la fortaleza que hay que conseguir para ir a la justicia a denunciarlo, que existan presiones que puedan ir en contra de esa situación de vulnerabilidad. Perdóneme, perdóneme. No es comparable, perdón, 180 no terminé. No, no es comparable con el rapiñero. No estamos hablando de la misma dificultad. Y frente a esa dificultad, la legislación contempla un matiz que usted quiere sacar. El matiz. Es quebrar el principio de igualdad. No, Usted no es quebrar porque no es dice se quebrar. inhabilita para cualquier caso. Se inhabilita cuando está usado con el fin, o como dice ahí Pauli, de, disminuir la de disminuir la la Cualquier persona da un testimonio, cualquier persona puede mentir. Hablando... A ver, la pregunta es: ¿cualquier persona puede mentir o no? O hay personas que tienen la sagrada mano de Dios que no mienten. Pero estamos no, hablando no, de no, niñas, niñas. No va a por adolescentes, ser una de... no es cualquier persona. Son estamos niñas, hablando de niñas, mujeres. En todos los casos se respetará el derecho del interés superior de las niñas, niños y adolescentes a pero dar su opinión. es otra parte del artículo. Bueno, pero es la parte del artículo no que... No hace dice... referencia necesariamente. Sí, sí, y hay, hay, pero... hay una coma y sigue la parte lo técnica. Ado... Entonces le pregunto, para llevarla al plano quizás donde podamos estar más de acuerdo. Los adolescentes hasta los 18 años... No mienten. Sí, claro que mienten. Bueno, ¿y entonces qué problema hay es en aplicar criterios técnicos para evaluar la credibilidad de su testimonio? Pero, ¿Cuál ah, es el problema? ¿Cuáles ¿cuál serían esos criterios técnicos? ¿No sería, por ejemplo, eh, fijarse si hubo resistencia o no hubo resistencia? Bueno, los criterios técnicos son centenares de criterios técnicos. Básicamente es creer o no creer, evaluar. La credibilidad, si el testimonio viene amañado o no viene amañado. Hay criterios técnicos para establecer que cuando los testimonios son monolíticos, generalmente levantan un marco de sospecha porque en determinadas edades es imposible el testimonio monolítico. Hay marcos técnicos, yo no soy perito psiquiatra ni perito psicólogo. Marcos técnicos para evaluar existen. Nuevamente, 39 años de fiscal, habiendo interrogado miles de personas, uh -huh. llego a la conclusión de que no solamente mienten, sino que a las personas se les convence de datos. Esto no es quitar responsabilidades cuando se pueden probar, es no dar carta blanca para que cualquier persona en virtud de una acción de teatro o emocional pueda inducir en error a quienes está denunciando. Esa inducción en error no cuesta nada tomar las medidas para evitarla. Le tiro otro artículo, si quiere, para, para podernos seguir discutiendo en forma. La estabilidad nacional eh, laboral del 40. Una mujer no puede ser despedida si ha hecho una denuncia de género. Mi amiga, perdón, voy a apelar nada más que a una subjetividad. En un país como el Uruguay, donde de vivos. Sobran, y estamos todos, y lo han dicho expresidentes de la República, por favor, dar ese changüí de que si yo hago una denuncia voy a tener automáticamente seis meses de esta vida laboral propicia de que una persona en situación de riesgo apele a estos mecanismos. Está lleno de normas que deben de sí. ser completadas para no pasarse de... Podríamos leerlo de la... al revés. Que una persona que es una denuncia de violencia de género puede tener el, la represalia de que la echen de su trabajo. No, 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 no. El, artículo, no. el artículo no hace referencia cuando la mujer denuncia a su empleador, ¿no? No, 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 yo no estoy Hace referencia del a cualquier situación. Sí. Así que represalia, ¿no? Yo mañana hago una denuncia a mi pareja por violencia de género y puedo tener la represalia. A Mi trabajo está loca, no sé cuánto, la he hecho. ¿Pero y por qué va a tener represalia si su pareja no está en el trabajo? Pero, ¿y usted no le parece Pero que por sucede? qué? ¿Pero por qué? Que a las mujeres que, que van a la justicia a denunciar situaciones de violencia de género tienen consecuencias y hay que cuidarlas. Pero volvemos al fundamentalismo, porque hay que cuidar a un ser humano. Le posibilitamos a ese ser humano poderse exceder y tener prerrogativas que Estamos están en contra. Estamos hablando de seis meses, de, 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 en todo caso, si, si me estoy hablando, tiene pero el por trabajo perenne, pero ¿por qué conectar una denuncia con el eventual despido que, si es injusto, lo tendrá que pagar el empleador el doble? Mm. ¿Por qué conectarlo? Ha sido una de, dale que va, esta ley la hicieron, dale que va y poné lo que va y poné lo que. Vamos arriba. Ese ha sido el espíritu de la ley con porque hay numerosas otras normas de menor entidad, pero que están vulnerando los principios de equidad. Ha sido una ley que ha sido construida a partir de presiones de grupos feministas que, como hoy decía, tienen su razón histórica, sí la tienen, pero no hay que pasarse de rosca. En millones de cosas en este mundo nos pasamos de rosca y nos vamos para el otro lado. Logremos equidad para evitar hechos que son aceptados le digo por los conjuntos feministas como es la existencia de denuncia falsa hoy es un hecho aceptado Está, muchas dicen de, poco de pero otro asunto porque eh, en los casos de denuncia de violencia de género por ejemplo cuando hay una mujer que tiene eh, tobillera custodia policial además de ser una situación bastante difícil de atravesar todos los días esa mujer llega a su trabajo con el policía y a, esta mujer llega al trabajo con el policía y el policía la espera y se va del trabajo con el policía y al empleador perfectamente puede desagradarle esa situación e invitarla a retirarse y tendrá que pagar y el esto despido? Es, sí. el despido abusivo lo tendrá que pagar el empleador como paga también a la persona no tiene por qué pagarlo abusivo porque es una, una empresa privada por ejemplo que puede decir no tengo ganas de contar más con tu servicio porque sería abusivo pero que no paga despido sí de ah. despido pero no abusivo pero sea sea por esa razón o sea por cualquier otra razón al individuo no le gusta cómo va vestida la mujer y la despide por eso sí. tendrá que pagar el despido o eventualmente abusivo pero no por... es, no es poner también a la denunciante pero entonces, de, de todo el tiempo desestimular la denuncia porque en realidad me puedo quedar sin trabajo pero está vinculando hacer la denuncia con quedar sin trabajo es y eso es una, es una hipótesis es una hipótesis que se le ocurrió a alguien y que no es en absoluto la hipótesis cotidiana, porque podríamos poner derecho que la mujer, por hacer la denuncia, tendrá derecho a una subvención del Estado por un año. Y usted me va a decir, y está bien, porque esa pobre mujer ha hecho una. Y, y así le seguimos metiendo, y le seguimos metiendo que se, tendrá que ser pagado los feriados cuatro veces, porque le estoy poniendo ejemplos no, si de normas claro. disparatadas que podemos llenar. Una es ley. Es disparatado. Y poner una, una un denuncia. subsidio de un año para una mujer que hace una denuncia de esta naturaleza con la delicadeza que implica. ¿Es para usted disparatado que el Estado tenga que pagarle un subsidio de un año? A mí lo Pero, puedo... a ver, le pregunto, perdóneme, pero no, tengo no, derecho no, no. a réplica. ¿Le poder... parece disparatado? Estamos conversando. ¿Le parece? No, disparatado no es la palabra. Ahí que está. Usaría. Entonces, podríamos poner esa norma de un subsidio estatal de un año para la mujer que. Se... y seguimos metiendo. ¿Y quién paga? no quiero, poner no, no una, más. No quiero sí, ponerle sí. una propaganda, pero ¿quién paga el Estado ¿Es, es que somos todos este nosotros? Tema? ¿Es un tema Ahora... económico? ¿Es un tema económico esto? ¿Es un qué? ¿Es un tema económico? No, ah. es un tema de todas magnitudes, es un tema moral, es un tema de equidad, es un tema de principios procesales de derecho penal, es un tema económico, dar un premio, dar un premio, porque si mi sanción prospera, yo cobro, por favor, señora, si quiere nos ponemos todos en el nivel del de, deber ser. En un mundo donde todos son prístinos, lamentablemente 39 años me dicen que no somos prístinos, no somos buenos, no somos inocentes, sino que hay mucha culpa y no son sancionados penalmente todos los que mienten y cometen delitos. Por favor, que... en eso comparto con, mucha, con muchos de de quienes están en el en eso compartimos ideas. todos, porque eso es cierto. No, usted le quiere dar el año. No, yo no le quiero dar. No, no me no, dijo que no, 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 no le hacer. molestaría, no le molestaría. Me yo dijo no que dije sí. que le quiero dar. Bueno, ya que le, le, le preocupaba el, el quién paga, le, le saco de tema y lo, lo cambio. Me llamó la atención una serie de tweets que publicó a propósito de una propuesta que había presentado otro colega suyo, precandidato colorado, Gabriel Urméndez, sobre la reducción de, de impuestos. Usted publicó un, un par de tweets. En el que dice que Gurbéndez con absoluta razón vuelve a plantear un tema que el año pasado motivó su esfuerzo y logró como fue, eh, y se logró como fue el descenso de un 48% del IAS. Eh, dice que en rendición de cuentas se logró ese brutal éxito, que todo el partido debería estar detrás del. Eh, del descenso impositivo y agrega una nota como una especie de, 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 de nota un print pantalla con que entiendo que lo escribió usted que dice que sus técnicos coinciden con los nuestros en que hay margen para bajar y eliminar el IRPF también respaldando a quienes más trabajan y más aportan al bienestar de los uruguayos usted está proponiendo eliminar el IRPF sí lo propusimos en campaña en el caso del IAS, concretamente fue propuesto ya, en campaña va, va por más. la derogación total por del supuesto, IAS. El, pero le estoy preguntando el por pres... el IRPF. Bueno, el IRPF hay que disminuirlo. La propuesta. Ah, de... porque acá dice bajar y eliminar el IRPF. Tal. Bueno, bajar y eliminar es más que nada está vinculado al IAS. El IRPF es bajar. Y si hoy o mañana se puede eliminar, no rehuyo en la pregunta, le digo sí. Estamos hablando de impuestos que fueron creados básicamente por Astori y que son impuestos que a la clase media la golpean fuertemente disminuyendo la capacidad económica de determinada clase social que tiene casualmente una actividad empresarial importante. ¿Y ahí no, y ahí no sería este, más atendible, más justo, en, en lugar de eliminar el IRPF, aumentar las franjas desde, desde el momento en el que se aporta? Porque dejaría, sea, dejaría nosotros, de afectar a la clase ya, media. Ya supongo que, que estamos terminando la entrevista. En el compromiso país... Hicimos una serie de manifestaciones de futuro que no hemos cumplido. El nuestro presidente, y no entro en los temas de seguridad, que o oh, si entramos en los temas de seguridad hay para comer y, y fuerte, en los temas también vinculados al IAS, el presidente en el año 2015 había prometido su derogación total. Después disminuyó su, la intensidad de su discurso. Pero en el 2023, en marzo, el año pasado, el presidente en marzo hace una derogación de, de una franja del IAS que viene a representar un 8%. Hicimos una presión muy intensa en el Parlamento y logramos nada menos que un 40% más de disminución del IAS. Se puede, hay que poner voluntad. Son impuestos que destrozan a la clase media que es la pujante para el desarrollo de este país. Y entonces, este, respecto a la propuesta de eliminar el IRBF, no es tal. ¿Cuánto, ¿Cuánto propone disminuirlo? No, no, todo va a ser estudiable. El, el IRPF... A ah, ver. Bueno, pero decir el, vamos a bajar este, el IRPF y no saber bien de qué manera... ¿sabe, sabe cuánto? Y peor es decir vamos a derogar el IAS y terminar como el Presidente sí. de la República que propuso un 8%. Sí, como sí, dije sí, yo, no. una propina es un 10% y el Presidente propuso un 8%, menos que una propina. Suerte que en el Parlamento hicimos presión, tuve los astros en mi ayuda, fue uh -huh. en un momento muy especial que se dio con el tema de la seguridad social y logramos, y ahora, logramos hacer la presión suficiente. Y ahora, le ahora la jubilación a su día. Que usted me diga cuánto lo va, no, en ¿Sí? otros, bueno, no, y si no vendrá el programa, tenemos todavía que confeccionar el programa electoral y ahí estudiaremos con gente que me asesora porque los temas económicos no son muy fuertes, más allá de que la justicia sí, los temas económicos, y veremos si el IRPF buscamos la derogación total o una derogación parcial. El IAS se derogó un 48%. Gracias a quién? Y yo diría que un muchacho que empieza con Z. En fin, cada uno sacará que, las conclusiones. Y ahora tiene una jubilación más alta, para Más alta. Eso. No, ¿Cómo que no. Baja a, ¿Que yo voy a tener una jubilación más alta? Y claro. Sí. Si baja a ese nivel directamente. Cuestiono a la mesa y me retiro en este acto que ya probablemente. Bueno, lo tenemos que despedir. Me Pero, retiro en este el acto por falta de garantías morales el, de la mesa. El colectivo de los jubilados es el, el que necesita con mayor insistencia que recibir No el, es el, el, el que necesita, necesita es el que aportó toda su vida. ¡Aportó! Es decir, prestó dinero para que se lo devuelvan y en el momento que se le van a devolver, ¡sac! No. No es que necesite o no necesite, hay un principio por encima de la, de la solidaridad, que es el principio de justicia. Ahora, si entramos a quebrar principio. Y ahí en el principio, me, me agarro de, de esto que está diciendo, ¿no? En el principio de solidaridad y justicia, justamente el IRPF, eh, ¿estoy de acuerdo en el caso de la, si hay una propuesta de elevar las franjas para que el espíritu del que justamente tiene más pueda aportar más a la sociedad perfecto ahora no hay un espíritu de justicia en eso en que, en que los que más en los que más tienen ayuden a un... más a los que menos tienen no tengo problema mañana en estar a las 8 acá en la puerta del canal si vamos a discutir socialismo versus capitalismo y lo que representa formas de organizar la sociedad creo que han habido tantos libros que pueden llenar este estudio al respecto pero, Estamos hablando de que solidaridad igual. no es sinónimo de justicia. Uh -huh. Solidaridad no es el individuo que desperdició su vida puede tener una jubilación mínima de solidaridad, pero no de justicia porque no aportó. El IRPF su... le parece menos justo que el IRP, que fue, porque no es que, no, que vino que no Astori e inventó el IRPF de la nada, ¿no? A había Astori, había Astori, una Astori. decena de impuestos que se suprimieron para genera, crear el IRPF. Astori ¿no? transformó una cantidad de impuestos en beneficio de un Estado. Que muerde cada vez más. Y lamentablemente nuestra coalición. Pero no creo que todos los uruguayos que pagaban IRP, porque el IRP lo pagaban todos, y dejaron de pagar, no pagan IRPF porque tienen sueldos sumergidos, Es mucho más negocio, en es, es gran el, mayoría, es mucho más es, estén, sin... estén enojados con eso y entiendan que les está mordiendo el Estado. Y claro, porque. El, se bajó el, IVA. el IRPF va a vulnerar básicamente a salarios mejores, es donde se muerde mejor. Uh -huh. Astori no hizo un acto de solidaridad con la clase media con esos impuestos, un acto, según él, de justicia porque el que tiene más que pague más y ese es un principio que podemos discutir porque el que tiene más es porque ha trabajado más no es necesario. y no estamos que expropiando trabajo ¿Qué quiere decir y tenemos que ha una visión más. filosófica y biológica ha tenido en todo caso mayor renta no quiere decir haber trabajado más no la mayor renta se obtiene a partir del mayor trabajo, si no tenemos una inversión económica. Hay trabajos de ocho horas y trabajos de ocho horas que tienen renta distinta, y eso es lo que justifica. Ah, que entonces va a en el... analizar si el fiscal trabajando ocho horas es diferente a usted trabajando ocho horas y cuál tiene una pero, capacidad. No, no significa que haya trabajado más? Capaz que usted trabaja las mismas horas que yo y gana. Más o menos. Pero ¿por ah, qué no ganó más? Volvemos. No gana más porque trabaja más. Pero y no necesariamente. Si, yo, si yo soy una, un arquitecto que pongo mi firma en un plano, no voy a hacer 16 horas. Voy a poner mi firma no, a partir de visualizar que técnicamente eso está bien. Para eso es mi carrera como arquitecto durante nueve años. Pero, por favor, estamos no gana ahora, más el que pero, trabaja más. Estamos evaluando quién tiene o no que aportar más según las horas de trabajo y yo diría que según la calidad, ¿no le parece que es importante? La calidad y no las horas. Pero no necesariamente es compatible. Un obrero de la construcción que trabaja y se rompe el lomo, no sé, cuántas horas por día, gana seguramente mucho menos que una persona que trabaja menos horas en otra actividad. Pero perfecto, está perfecto. Y no trabaja menos. Pero no es un problema de horas. ¿Es un problema de calidad? Sáquele Entonces, las horas. ¿Para qué queremos equiparar horas? A... El obrero de la construcción que se rompe el lomo trabaja probablemente menos horas que el arquitecto que hace el plano. Ahora, si usted parte de la base de un principio totalmente socialista o comunista, de que ambos, compañero arquitecto y compañero peón de una obra, usted? tienen que ganar lo mismo. Bueno, va de suyo que yo tiene no un contenido ideológico que, que, que yo no comparto. Yo no estoy diciendo que tienen que ganar lo mismo, estoy rebatiendo el concepto de que el que trabajó más gana más. No, no. Me lo está rebatiendo con el argumento de que trabajó más horas. No. El que trabajó más no. significa el que tuvo que hacer una carrera universitaria de ocho años, seis años, y, el que no y no se pudo, quemó las pestañas no. para tener la capacidad para trabajar menos. Todos sabemos horas, que, más la, más que horas. la carrera universitaria no la puede hacer quien. Quien quiere, sino quien puede. Volvemos a criterios ideológicos, políticos. Pero no, de... no, es criterio ideológico, es Social, la realidad. No socialicemos todo el mundo puede hacer una todos y, y que ganemos, ganemos formas, todos nos fuimos, iguales. Nos fuimos mucho... todos, todos los compañeros no, ganamos no, igual. Fuimos una discusión que no era, no era la, que, la que disparaba no. la pregunta. La pregunta era si usted Pero denota que, que la, la, identifica... la ideología de la mesa. De que hay, hay distintos integrantes en la mesa, todos este, tenemos. Es irrelevante la ideología. Es... De todos modos, Pero es una ideología a... complicadísima, importa, importa a decir que porque las personas. ¿Ganan no diferente quiso, porque trabajan que... horarios diferentes? No. 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 Me, me es, está es poniendo cosas que yo no dije. No. Bueno, no, es, no. La, es lo que se entiende. Se, 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 se está escapando de la pregunta. y La pregunta que, que ya no sé si tiene sentido hacerla era si, si entendía que la lógica del IRP era más justa que la lógica del IRPF. Es decir, que todos paguen lo mismo, sin el mismo porcentaje, que me muerdan lo mismo del sueldo sin importar cuánto gano, IRP... o que en la medida que gano más, tengo un porcentaje mayor en una El IRPF tiene franjas, es, y eh, esas franjas se transforman en draconianas. A medida que van creciendo. Y eso es un mecanismo justamente para pauperizar una clase media que se ve en ah, este Estado empobrecida eso. por la cantidad por eso, de impuestos que nosotros Para tuvimos. usted, que el que gana 10 y el que gana 100 deberían pagar el mismo porcentaje de impuestos. Eventualmente sí. Ah, perfecto. Porque usted, esa era la pregunta. Ambos, ambos han logrado uh -huh. ese, esa retribución a partir de esfuerzo Y si no ah, partimos de la base del, costado, eh, de, de, del Costa Duarte, iba a decir. Eh, Cuesta. Cuesta Duarte. Partimos de la base de las declaraciones que han hecho economistas del Cuesta Duarte en la medida de que hay que seguir aumentando impuestos para lograr una serie de proyectos sociales en este país. Absolutamente en desacuerdo. Venimos otro día con, con ese mañana tema. Mañana a las 8 de la mañana. No, mañana y ya tenemos la agenda. No tengo problema. Mañana Se no, termina no, carnaval, pero podemos estar de vuelta. Gustavo Zubia, muchas gracias por esta entrevista. Muy amable, gracias. gracias a